Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te voy a mostrar cómo puedes instalar, configurar y hacer funcionar Fselect. Y lo primero es qué es esto de Fselect. Bueno, pues ese Fselect no es ni más ni menos que una herramienta para encontrar eh, de todo, para, bueno, para encontrar archivos y directorios en tu eh, sistema de archivos. ¿Qué, ¿Por qué utilizar FSL en vez de FINE o otras herramientas? Bueno, simplemente porque FSL es básicamente una herramienta que te va a permitir realizar todas las operaciones de búsqueda como si estuvieras haciendo operaciones de SELECT. Es decir, como si estuvieras haciendo operaciones de SQL. Pero que en lugar de hacerlas con, eh, pues, bueno, pues con una base de datos, lo vas a hacer con la base de datos de tus... Eh, archivos, así que nada lo primero y principal va a ser instalar fselect y para ello lo que vamos a hacer es paru-s fselect le decimos que bueno ya le he dicho que yes la, la... Es find files with sql like Vale. A ver lo que tarda en instalarse. No, no sé qué se, que sea. Bueno, bueno, bueno. Son 80 crates. Esto por lo menos es unos 5 minutos. Yo creo que un poco más de 5 minutos. Pero bueno, mientras tanto, te voy a ir mostrando qué es esto de fselect. fselect. Eh, Rust. vale voy a cambiar las ventanas aquí perfecto vale eh, qué es FSL bueno pues FSL no es ni más ni menos que un reemplazo del tradicional de toda la vida find eh, que te va a permitir realizar búsquedas de una manera más cómoda lo cierto es que yo eh, con, o sea me resultaba súper complejo y súper super poco intuitivo el uso de Find, pero ahora me pasa todo lo contrario. Estoy tan acostumbrado al uso de Find que cualquier otra herramienta me resulta más compleja. Eh, pero bueno, estos son pequeños detalles sin importancia. Eh, ¿Qué es eh, FSL? Bueno, pues FSL, como te decía, es una herramienta que te va a permitir realizar búsquedas directamente utilizando sentencias SQL. Estoy así un poco extrañado porque estoy mirando lo rápido que va, que lo tienes aquí detrás, y no sé por qué. Y ahora estoy un poco con la mosca detrás de la oreja si en lugar de instalarlo en la Raspberry con Arch Linux lo estoy instalando en mi propio equipo, ya veremos. Bueno. Eh, te permite realizar eh, consultas complejas, te permite realizar eh, estadísticas, agregados, fecha, trabajar con funciones, todo eso mediante sentencias SQL. Te permite buscar dentro de los propios archivos, te permite ignorar determinadas herramientas como pueden ser Git ignore, o sea, ¿no? quiero decir, ignorar aquellos archivos que estén dentro del Git ignore o del H ignore o del Docker ignore. También te permite... Eh, Buscar o sí, buscar en función del ancho e, y el alto de las imágenes, o incluso dentro de la meta información que se encuentra en las propias imágenes. De la misma manera, también te permite realizar búsquedas dentro de los MP3, te permite realizar búsquedas de atributos extendidos de los archivos, te permite realizar búsquedas por hash de los archivos. Te permite realizar también búsquedas por los tipos MIME o MIME, que son, eh, como bien sabes, pues una imagen es una imagen barra, por ejemplo, una imagen PNG es una imagen barra PNG. Y además te permite realizar eh, atajos, te permite realizar búsquedas interactivas y además te permite salidas en distintos formatos, desde CSV, JSON y muchos otros. O sea que aquí tienes todo un mundo de posibilidades. Respecto a la instalación, bueno, pues la instalación la puedes hacer con cargo, la puedes hacer con Paru, como la estoy haciendo yo, porque se trata de un repositorio AUR, y luego en otros, pues lo, lo tienes disponible para Nixos, para Linux, para otros eh, repositorios, para otras distribuciones, incluso he compilado de forma estática. Amigo, ya decía yo, yo digo, aquí algo oscuro, claro. Y además no me cuadra a mí, porque yo digo, ¿qué es, esto? ¿Qué es todo esto que estoy viendo aquí? Claro, eh, lo que estáis viendo es lo que estoy hablando en mi equipo, y además está actualizando Golan y toda la historia, mientras que lo que teníamos en la Raspberry está aquí detrás y va por la 180 de 210. Y, y da la impresión que va a fallar. Bueno, si falla ya veremos cómo lo instalamos. El uso es bastante sencillo, simplemente bueno, pues aquí seleccionas con los argumentos, las columnas del directorio que quieras, utilizando la expresión que quieras, y además puedes hacerlo de forma interactiva utilizando fselect menos y. Algunos ejemplos interesantes, por ejemplo, te permite realizar búsquedas por... O sea, selecciona el tamaño y la ruta absoluta de todo lo que se encuentre en el directorio temporal que tenga un tamaño superior a 2 GB o que tenga un tamaño igual a 5 MB o que tenga un tamaño inferior a 8K. Todo esto lo puedes hacer. Incluso puedes realizar búsquedas bastante más complejas. Búsquedas bastante más complejas como por ejemplo... Selecciona el nombre de temporal cuando el nombre del no sé qué y el type no sé qué o el ves, y además de esto, te permite hacer agregados, es decir, te permite, eh, por ejemplo, buscar el máximo tamaño, el mínimo tamaño, el tamaño medio, la suma de tamaños o el número de archivos, te permite. Eh, por ejemplo, eh, cuando haces un listado de los nombres de los archivos, por, por ejemplo, ponerlos todos en mayúsculas o en minúsculas, o mirar la longitud de los nombres, o identificar el año en el que fueron modificados. ¿Ves? Fíjate que es sencilla, ¿eh? Lower name, upper name, length name, year name, from donde está donde las hayas descargado. Bueno, pasa pues fallado aquí. Voy a ver si lo puedo instalar de otra manera. A ver, lo había instalado con Paru. A ver si lo puedo instalar. Cargo, install, fselect. Lo voy a dejar aquí, instalando. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: a ver si este ha terminado. Bueno, voy a seguir contándote esto y si acaso probamos aquí con mi propio equipo FSLEC mientras se instala en el otro lado. Por ejemplo, te permite encontrar eh, la ruta de este directorio donde el nombre sea distinto de esto. O sea, fíjate todas las posibilidades. Eh, es que es brutal. Tiene una licencia MIT y ya está. Esto es un poco lo que quería mostrarte. Y ahora lo que vamos a hacer mientras porque este no va a terminar. Ya pasó. Y lo que voy a hacer esto es más grande. Por ejemplo, cd sandbox. Y ahora vamos a hacer fselect name from punto. from punto where name like Por ejemplo, ejemplo, ejemplo 3 no, porque esto va con tanto por ciento. Por ejemplo, of select name, size, where name, like, tanto por ciento.txt. Ay, L -L Lile no. Mejor like. Este pone el nombre. También podemos añadir otra más. Por ejemplo, la ruta absoluta. Perdón. No sé si tendrá Apps Path. ¿Tendrá Apps Path? Sí ruta absoluta, y también podemos entrar en el método interactivo, que es fselect-y bueno, ese es el método interactivo ya has visto lo sencillo que es y... Bueno, a ver si puedo mirar por aquí alguna cosa interesante. Por ejemplo, fselect size, path. Voy a ponerlos así: from home where name igual a. Bueno, no he encontrado nada. ¿Vamos a buscar en barra? Tampoco. Vamos a buscar este. TMP, Were SIZE, sea mayor de 2 gigas. De 2 megas. De un mega. Ya me parece demasiado poco. Lower than. Ahora sí. Vale. Es que la verdad es que tengo poquito ahí. Vale. Bueno, pues esto es un poco lo que quería contarte. Se trata de una herramienta completamente distinta a Find que tiene pues otro tipo de opciones y características que yo las veo súper interesantes. Así que nada, aquí te lo dejo para que lo disfrutes tú también. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.